tomando en cuenta los síntomas que usted me ha dicho que tiene y cómo se ha sentido los últimos días, yo creo que tenemos que indicarle estos análisis, estos estudios, para descartar cualquier situación, ya que usted está a una edad between, así que está más para allá que más para acá, y que sería bueno estar claro de que todo esté correcto. Vamos a indicar un electroencefalograma, un electrocardiograma, un Doppler, son palabras como está usted, un estudio de 24 horas, usted va a tener un equipo 24 horas monitoreando todo lo cardíaco suyo, esos son los estudios. Además, una resonancia magnética. Le vamos a indicar hemograma, orina, HIV, coprológico, hepatitis. Usted dirá toda la hepatitis, A, B, C, D, toda la que hay. Todas, son cuatro. ¿Usted entiende? Pero es para descartar cosas. No se me asuste, no crea que usted tiene nada. Son los síntomas que veo y a mí me gustaría descartar cualquier cosa que haya para tener un diagnóstico claro y yo darle un tratamiento que usted quede curado inmediatamente. Usted dirá, es muchas cosas, pero el seguro Máximo Plus Gold lo cubre. No hay tema con eso. No, doctor. ¿A usted qué me atiende? Esto me lo cubre el seguro. Sí, el Máximo Gold Plus lo cubre. El problema, doctor, es que yo no es el Máximo Gold Plus. Usted tiene el Máximo Gold Plus. No. Entonces, yo creo que el Doppler podemos quitarlo porque con el 24 yo resuelvo. Vamos a quitarle dos hepatitis, vamos a quitarle este estudio. Ya con eso yo resuelvo y el Máximo Gold le cubre eso que yo dejé ahí. Doctor. Yo no tengo el Máximo Gold. No tiene el Máximo Gold tampoco. Ok, entonces vamos a quitarle el de 24 horas, el corazón está bien. Y el electroencefalograma, porque con la resonancia yo resuelvo. Vamos a quitarle el coprológico para evitar el potecito, la orina. Vamos a dejar nada más la dos hepatitis y el hemograma y estos dos estudios que el seguro Máximo lo cubre. Ok. Doctor, yo no tengo el Máximo. ¿Qué? Bueno, vamos a quitar este, vamos a quitar este y nos vamos a hacer la resonancia. ¿Qué plan usted tiene? Espere, que yo no manejo mucho esto, espere. Bueno, yo tengo aquí el básico. Ah, usted tiene el básico. Entonces, lo que vamos a hacer es que elijo un número de ahí. El 3. El 3. El 3 dice que usted tiene cáncer. No, yo dije el 2. Yo quise decir el 2. El 2. Seguro. Nada más tengo una oportunidad más. No, es el 2. El 2 dice que usted tiene gripe. Se puede ir. Un jarabe de la secretaria mía, una muestra grande que yo tengo por ahí. Muchas gracias. Siempre, que se mejore. Estaba para servirle. La salud de los pacientes va primero. Gracias, doctor. No son clientes, no. Son amigos, son pacientes. Gracias, doctor. Una gripecita simple lo que usted tiene, sí, tranquilo. Sí, hombre. ¿Qué yo me preocupaba? No, por Dios. La porquería es... Por tanto, a lo que sirve es... Pienses en mí, podrás seguir por tu camino sin jamás pensar en mí. Te busco cuando la noche está callada y serena, y tú cada vez más me alejas. La gente me está mirando. Porque tú no estás conmigo. ¿Quién pudo hacer?
entre tus ojos un misterio poner. Toque de queda, a su programa líder, a su entretenimiento preferido, a su... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Papo! Sí, señor, buenas noches, ¿todo bien? No, no, no era así que lo habíamos... Te golpeé muy fuerte. No era así. Te di con la placa. Sí. Ah, porque tenés la billetera y cobraste hoy. No, hoy es 15. Hoy es 15, hoy se cobra. Muchas caras felices hoy. Mi amor, mi amor. ¿Eh? ¿Tú cobraste? No me acuerdo. ¿Por qué que cuando tú cobras, yo no me entero, y cuando yo cobro... Nos enteramos todos en la casa porque es un bien común, como debe ser. Pero es un bien familiar. Ya, se está acabando el 15, yo no sabía que tú tenías eso en la cuenta. Nosotros estamos felices de recibirles, como han visto... A su momento tendremos invitados de lujo en la noche de hoy. No pudimos tratar estos temas hogareños en el programa. Ah, nosotros toca el tema ahora. Ah, exacto, ahora quiere, ahora me voy del lado huye, de, Luli, de Correa. Huye, huye. Hablando de Correa, ¿qué tenés, Correa? Hembra al fin, con hembra. Es un tema, los cuartos del hombre es de la casa y los de ella son de ella. ¿Cómo debe ser? Estamos complicados, así no se puede. Para mí, la mujer tiene un grupo de WhatsApp entre ellas nada más, que se hablan entre ellas y nadie se entera. Ahí nos descubriste. ¿Eh? Nos descubriste. No, tiene que ser porque es que nos reunimos a veces muchos hombres y no se conocen a la esposa y el mismo tema. Eso yo lo siento aquí y usted sienta lo que viene. Jueves, antesala del fin de semana, hay que divertirse, por eso estamos aquí para usted, pero también aprender. Así que, ¿qué les parece si compartimos esa eterna sonrisa, pero sin gato? Hoy vamos a hablar... De Mercurio. El planeta rojo. Ese es Marte. ¿Y de dónde me suena eso de Mercurio rojo? A saber, el 29 de marzo de 1974, la astronave estadounidense Mariner 10 sobrevoló Mercurio mapeando alrededor del 42% del planeta. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, a una distancia entre 46 millones de kilómetros cuando está más cerca y 70 cuando está más lejos. Más o menos. Se entiende que en principio los griegos pensaban que se trataba de dos cuerpos celestes diferentes al verlo por la noche y por el día. Sí, yo he visto casos similares. De noche parecen una cosa y de día otra. Por el día le llamaron Apolo y por la noche Hermes, hasta que una persona se dio cuenta. Pitágoras. El de los pantaloncillos. ¿Qué pantaloncillo? En los libros siempre aparece al lado de un dibujo que parece un pantaloncillo. ¿Qué? Pitágoras, el que escribió el poema de Pitágoras, que lo que fuman los cuartetos es igual a lo que está cuadrado con la hipomedusa. El teorema de Pitágoras, que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo mismo que yo dije. Los romanos llamaron a este astro Mercurio. El dios Hermes de los griegos es el Mercurio de los romanos, un mensajero de pies alados. El flash de los dioses. Más o menos. El caso es que Mercurio es el planeta que orbita el Sol más rápido. Un año en Mercurio dura 88 días, así que sí, tiene los pies alados. Pues el nombre le quedó estampado. En efecto. Luna llena. Esta noche es la inauguración del primer Congreso Naranja, auspiciado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, donde se conjugan exposiciones, ponencias en torno a empresas, innovadores, emprendedores relacionados con esta llamada industria naranja. Por supuesto, Luna Llena tenía que estar
¿Y quién más que Anthony Bruno para que desde la Cinemateca Nacional, en la Plaza de la Cultura, nos reporte los primeros minutos de lo que sucede ahí? Anthony, ¿qué tal? Buenas noches, Lizeth, bella como siempre. Gracias. Feliz de estar aquí y ser parte de la historia. Sí, porque es la primera vez que se hace este congreso. De ahí la trascendencia. Así es. Y ahorita, hace un momento, nuestra ministra de Cultura, Milagros Germán, hacía énfasis de la cantidad de recursos que aporta la industria naranja a la República Dominicana, que aporta el cine, la artesanía, y que es una gran fuente de empleo en este país y que se ha convertido en un fuerte en todo el mundo. O sea, la industria creativa, la industria artística, pues aporta en todos los sentidos, en educación, en entretenimiento y, por supuesto, en la economía. Y qué bueno que República Dominicana ha dado un gran paso en apoyar este tipo de industria y apoyar a todos esos jóvenes y también personas de grande, de larga data, vamos a decir, pues que tienen su tarea y oficio en esta industria tan importante para el mundo y para la República Dominicana. Ciertamente. Tengo entendido que el congreso que se ha inaugurado hoy se extiende hasta el sábado o el domingo cuando cierre. Así es. Estamos en la Plaza de la Cultura y, como pueden ver, apenas acaba de terminar el evento de apertura con el discurso del señor, el ministro de Industria y Comercio, el señor Hito Bisonó. Y pues a partir de ahora y todo el fin de semana, cada cubículo estará lleno de charlas, paneles, artistas invitados, un escenario central donde se presentarán algunos artistas. En fin, un sinnúmero de personas que han dicho sí a la industria naranja. Y de verdad que la felicidad. Hablando de personas que aportan a la industria naranja, vengan a ver. Una de las industrias que ha aportado mucho a la cultura dominicana y a la economía dominicana es la industria del cine. Y me encontré con esta sorpresa, con este afiche acá en el cubículo de DG Cine. Oh, pero ahí donde está la foto de la última película. O la más que se hizo película antes de pandemia. Bien, anda, Anthony. Y ahí figuramos como parte de ese crew fantástico que también hizo historia en ese momento. O sea, qué que bien. Se siente una buena vibra, muchos artistas, muchos amigos. Así que ahorita vamos a ver si conversamos con la ministra de Cultura para que nos dé más detalles de este gran evento que se está celebrando acá en República Dominicana. Gracias, fabuloso. Gracias, Anthony. Hablamos de este primer congreso de las industrias creativas, el primer congreso naranja organizado por el Ministerio de Cultura. Volveremos con Anthony más adelante. Y República Dominicana sigue expandiéndose y traspasando límites para mostrar cuánto dominicano bueno hay en todos los rincones del mundo. Nos acompaña la directora de Fomento de la Identidad Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Reina Rosario, a quien damos la bienvenida. Reina es parte de este segmento en el que vamos a conectar con otras tres personas y vamos a explicar el porqué. Es que recientemente se ha hecho, tengo entendido que por primera vez. Sí, por primera vez. Una especie de concurso para conocer las historias de dominicanos radicados en el exterior. Sí, el concurso se tituló Cuéntame tu historia. Es la primera edición de este concurso. Y desde el ministerio nosotros llamamos a todos los dominicanos en el exterior a que cuenten su historia, pero respondiendo tres preguntas. La primera pregunta es ¿qué los motivó a emigrar? Y la segunda pregunta es ¿cómo se abrieron paso para ubicarse en tierras extranjeras?
Y la tercera pregunta, que es la que más nos interesaba a nosotros, es cómo se mantienen vinculados a su suelo natal, a las raíces, al pueblo dominicano. No importa dónde estén, los dominicanos siempre buscan las maneras, una y mil formas de mantener ese vínculo. Entonces, este concurso tuvo una gran acogida porque recibimos 72 historias. ¿Muchas? Sí. ¿Con qué propósito se hizo este concurso? ¿El propósito primordial? El propósito primordial fue poner a la diáspora a escribir, pero no a fantasear, sino a escribir historias de vida y para mostrar las diferentes formas en que nuestros dominicanos y dominicanas en el exterior se relacionan con su suelo natal. Tengo entendido que de todas esas historias se compendiaron y se editó un libro, ¿no? Un hermoso libro que es también un hito, que cuando se van a entregar los premios del concurso también se entregue un libro que contiene las historias de los ganadores. Entonces, todo esto fue posible gracias a un generoso patrocinio de Vimenca y Western Union. Eso hay que decirlo. Ah, claro. También animamos a nuestra diáspora a escribir porque lanzamos el concurso, pero también ideamos que había que dar un taller de escritura personal porque queríamos que personas de todos los niveles, un bodeguero, una chica que trabaja en un salón, que no solamente sean profesionales, intelectuales y estudiantes, claro, que hacen sus estudios, maestrías y hasta doctorado, se animaran a escribir. El concurso no era para escritores, era para gente que tiene una historia, claro, que tiene todo un gran sacrificio, un esfuerzo detrás de los logros que ha obtenido. ¿Quiénes componían el jurado? Bueno, este concurso es del MIREX, ¿verdad? Sí. Del Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, a través de la Dirección de Fomento de la Identidad. Pero el jurado nada que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, como debe ser. El jurado... le solicitamos al Ministerio de Cultura que ellos escogieran el jurado. Eso fue una colaboración. Ah, muy bien. Y la ministra escogió tres talentosos y conocidos escritores que nos llenó de orgullo enterarnos quiénes eran. Ángel Hernández, Premio Nacional. Claro. Rey Andújar, un doctor en literatura creativa y un gran escritor, y también Pastor de Moya, viceministro en estos momentos de Ciudadanía e Identidad del Ministerio de Cultura. Ellos leyeron 72 historias y según nos contó Ángel Hernández, que en la premiación, en la entrega de los premios, pues también se hizo un acto de puesta en circulación. Claro, me imagino. Se merecía, ¿verdad? Obviamente. Entonces, Ángela contó cómo fue conmovida con esas historias reales, personales, que son estremecedoras y muy diversas. Como nosotros no nos queríamos quedar solo con saber que eran historias que valieron tanto la pena, que fueron seleccionadas como los tres primeros lugares, ¿verdad? Tenemos a esos ganadores en conexión distante, porque cada uno está en lugares distintos del planeta, como suele suceder, porque en cualquier rincón hay un dominicano. Así que le vamos a dar la bienvenida. Yo me voy a poner de pie para poder acercarme a Virginia del Sol Rodríguez Guzmán, que con el seudónimo Girasol participó en el concurso. Virginia reside en Londres, Inglaterra. Su historia se llamó La Semilla. El segundo lugar, Patricia Helene Marie Banks de Cabral, que usó como seudónimo Elena Caballero, residente en Pensilvania, Estados Unidos. Su historia se llamó Un vuelo y un sendero.
Y el tercer lugar correspondió a un caballero, a Henry Peralta de la Rosa, seudónimo de un dominicano en París, obviamente residente en la capital francesa. Y su historia se denominó El lado oscuro de la ciudad de las luces. Lo que me hace pensar que habitualmente uno ve solo el producto final, desconociendo lo que representó integrarse a una sociedad que no es la propia, echar raíces y demás. Así que, jóvenes, gracias por conectarse con nosotros y permitirnos conocer, en resumen, cada una de sus historias y, por supuesto, lo que representó el saberse seleccionado. Comenzamos con Pachi Banks. Buenas noches, muchísimas gracias por tenernos aquí. Es para mí un gran honor y un privilegio. ¿Qué fue para mí escribir mi historia? Fue un proceso de descubrir, de realmente hacer conciencia de que todo lo que había pasado desde que llegué a Estados Unidos hace 8 años. Y la verdad que fue un proceso muy poderoso, como he dicho antes, no solamente admitir todas las cosas que uno pasa, todo lo que uno sacrifica y todo lo que uno añora y la nostalgia, pero también darse cuenta de todo lo que uno hace para mantenerse conectado y para mantenerse cerca de sus raíces. Fue un proceso muy bonito y por eso mi historia se titula Un vuelo, que es el vuelo que me sacó de República Dominicana y el sendero que hoy trillo aquí en Estados Unidos. Excelente, gracias Pachi. Y en el caso de Virginia, Virginia, ¿por qué emigró? ¿Cómo fue ese proceso de adaptarse? ¿Y cómo mantiene esa conexión con República Dominicana? Bueno, el proceso para mí, yo no lo decidí mucho. Empezó con mi mamá, que se divorció cuando yo tenía 1 año y emigramos a Canadá primero. Y después de eso seguimos los viajes. Yo crecí en Cuba también, en Canadá, en Francia. Y bueno, en realidad he seguido estos pasos porque yo tengo una fatiga caliente y que cada 2 o 3 años me quiero ir. Eso tiene sus ventajas. Sí, ahora yo creo que el objetivo es como que de tratar de sembrar mis raíces en algún lado. Pero siempre, tú sabes, con el corazón dominicano y regreso a la República Dominicana por lo menos 1 vez al año. Yo voy ahora en octubre y sí, siempre ha sido así desde pequeña. En verano siempre voy a República Dominicana, veo a mi familia, a mis amigos y después en los países donde he vivido siempre tratando de buscar a la comunidad dominicana. En Francia hay una comunidad dominicana grandísima donde yo viví, en Londres también, yo tengo un grupo WhatsApp con así que vas dejando amigos dominicanos. Vas dejando amigos donde quiera. Dominicanos, obviamente, sí, claro. Sí, 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 hay un restaurante dominicano buenísimo en Londres que se llama Casa Mongo. No me digas. Y salgo con muchísimos amigos allá dominicanos y así yo me quedo conectada, además de genial, viajar hasta genial. Allá. A Henry no sé si habría que decirle Henry, ¿verdad? Henry. Ahí está. Bueno, en tu caso, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo fue todo el proceso? ¿Y cómo está ese cordón umbilical con Dominicana? Bueno, como usted decía, empezando por ahí, primero buenas tardes a todos o buenas noches, donde quiera que estén. Para mí ha sido una experiencia de aprendizaje, como decía Borges, que cada situación que uno vive debe ser un instrumento para moldearlo y crear nuevas cosas. Para mí el concurso fue extraordinario porque yo en estos meses anterior al concurso estaba creando algunas historias porque mi familia también es inmigrante. Mis hermanos casi todos vivían en España y ahora tengo mi hermana que vive aquí en Francia, en Niza. Yo vine con mi esposa es francesa, ella vivía en República Dominicana conmigo. Luego de tener mi primer hijo, Diego, entonces decidimos venir para acá. Fue un proceso, cuando lea la historia, se dará cuenta de ese proceso de adaptación. Yo sigo en contacto con mis raíces allá. Tengo, como dice Virginia,
tomándole la palabra, buenos amigos de aquí en París, la comunidad dominicana se ha extendido bastante, estamos en los asuntos del carnaval tropical en París por segundo año. Ha sido una experiencia de vida, de verdad, tortuosa al principio, pero maravillosa en esta etapa de mi vida. Vale, estupendo. El mensaje común sería que cuesta echar raíces, lograr mezclarse en esa nueva sociedad, pero lograrlo y alcanzar la plenitud es viable siempre por el camino correcto, ¿no? ¿Sería eso un elemento común a ustedes? Por supuesto, o sea, en mi caso es eso. Es difícil, es muy difícil, uno extraña tantas cosas. Desde la comida, por supuesto, hay que encontrar el restaurante dominicano, como dice Briña. Y eso que, Pachi, tú estás más cerca. Yo estoy más cerca, pero como creo que relato en mi historia, hay que encontrar el supermercado que tenga los plátanos buenos, porque resulta que no todos los plátanos son buenos por aquí. Entonces, uno hace muchas cosas para mantenerse conectado, pero trabajando duro es un estilo de vida muy distinto. Pero se puede. Qué bien. Aquiles Correa quiere hacerles una preguntita. Correa. ¡Hola, Pachi! ¡Hola, Pachi! Aquí hay como un cariño viejo, Patricia. Sí, mira, Lizeth, yo compartí pantalla grande con Pachi Banks en el 2006 en Sanquipanqui y ahí conocí una de las mujeres más talentosas y de mejor corazón que he visto aquí en los medios de República Dominicana. Y era tan gente que en una ocasión fui de visita a su casa, tenía hambre, ya se movió y comencé a picar algo que había así en la mesa y luego me enteré que era lo del desayuno de los gringos, bacon de perro. El subconsciente. ¿Quién te manda? Y de nuestra parte también, Pachi, muy querida también, porque hemos compartido escena teatralmente. Pachi es una excelente actriz. En Bella y Bestia. Y bailarina, sin Bella y Bestia. Pachi tiene una data artística 1A. Te extrañamos y te amamos. Ha sido una partida dolorosa, pero sabiendo que estás bien encaminada y bien establecida con tu familia hermosa. Y felicidades en sus 5 años y medio a tu hija. Cumplió 5 años y medio. Mira, le lleva la vida. Muchísimas gracias por esa demostración de cariño. Muchísimas gracias. Bueno, para agradecerles y cerrar, entonces, Pachi, ¿qué está haciendo como actividad, aparte de ser ancla del hogar? ¿Alguna actividad? Pues yo me he mantenido anclada al mundo cultural también. Muy bien. Ahora mismo soy directora de desarrollo y comunicación en un centro histórico del condado de Chester en Pensilvania. ¡Ay, qué chulo! Y estoy al cruzar de un teatro, o sea que me funciona genial. ¡Maravilloso! ¡Qué bien! O sea que me mantengo atada a la comunidad artística. ¡Qué bueno! Eso es algo que uno nunca puede dejar. Claro. Y el Río y ustedes lo saben, si uno es artista. Sí, por siempre, eso es verdad. Como quiera que sea. Sí. Eso es verdad. ¿Y Virginia? ¿Cuál es la pregunta de carrera? ¿Cuál es tu actividad? Yo soy actriz y pinto también, artista, actriz. ¡Ah, qué chulo! ¿Y en el caso de Henry? También. Bueno, yo trabajo para una empresa de seguridad que brinda seguridad a tiendas de lujo como Bulgari o Guerlain. Okay. Y por otro lado, mantengo mis actividades en el mundo del arte, la pintura, la parte pintora. Maravilloso. Me salió el luz. Qué bien. Las artes visuales. Maravilloso. Pues enhorabuena, chicos. Gracias por cedernos este tiempo y conocer sus historias que fueron seleccionadas en estos 3 primeros lugares. Reina, muchísimas gracias por... Yo quería saludarlos. Claro. Porque... La escuchan. Todavía estoy, recuerdo cuando les llamé a cada uno para decirle que ganaron. Uno también se contagia de la alegría y las emociones. Claro que sí. Y nos hacen sentir muy orgullosos. Enhorabuena y un abrazo desde Santo Domingo. Demasiado cálido, por cierto. Más de lo que nos gustaría.
mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, hasta gracias. Aquí, hasta aquí conociendo este concurso del Mirex. Cuéntame tu historia. Luna llena. ¿Cuánto talento dominicano hay por el mundo? ¿Cuánta gente brillante? Y aquí solamente una pequeña muestra con tres de ellos. Tú no te vayas, porque en breve estaremos hablando acerca de un proyecto de ley que quiere quitarnos tres fines de semana largos. Además, el hombre que tiene el secreto de la eterna juventud estará en breve acá con nosotros, Nini Cáfaro, y mucho más. Así que no te vayas. Un breve despegue y en breve lunizamos acá en Luna Llena.